Esta investigación que yo llevo haciendo sobre mujeres en posiciones de dirección comenzó en el año 2002 por la invitación del decano, a que Jorge Hernán Cárdenas, a que participara en un proyecto de la Universidad Simmons College sobre mujeres en la alta dirección de las empresas del sector privado. Entonces yo hice 23 entrevistas a profundidad y cuando las fui a presentar en Boston, cuando las estaba presentando, una persona del público me preguntó que cómo me explicaba yo que Colombia fuera el país con la mayor proporción de mujeres en posiciones de dirección. Y a mí me sorprendió mucho la pregunta porque yo no sabía y mi investigación nació de esa pregunta. Lo que encontramos en esa investigación que quiero marcar aquí, sobre todo Latinoamérica y obviamente sobre Colombia también, es que los obstáculos que las mujeres encuentran, aunque no en grandes proporciones, son los estereotipos de género, vencer esos estereotipos, el tema del balance hogar-trabajo, a pesar de que aquí hay ayuda del servicio doméstico, que para las mujeres todas era el factor más importante para su carrera. Concretamente, con respecto a las mujeres en posiciones de dirección, Colombia sigue destacándose en el mundo, en la medición que se hace al respecto, por la participación, la proporción de mujeres en posiciones de dirección, no solamente en el sector privado, por encima de Gran Bretaña, Canadá, Francia, o sea, Estados Unidos sí está por encima, pero Colombia se sigue destacando. Si las mujeres no se dan cuenta de la particularidad de su liderazgo, o lo anulan, o lo niegan, o no lo validan, o no apoyan a mujeres que estén en ese camino. En esas investigaciones que hemos hecho sobre la universidad, por ejemplo, una cosa que nos sorprendió es que la Facultad de Economía, y eso es también en muchos otros países, la Facultad de Economía es la que tiene menos profesoras titulares. Nosotros pensamos que era ingeniería y por eso nuestro trabajo piloto ha sido en ingeniería. Las facultades de administración están ahí como de terceras, pero nosotros hemos tenido decanas como María Lorena, como Veneta, ¿sí? Ingeniería hasta ahora tiene por primera vez una decana. En el 2017-2018, el vicerrector académico entonces, Carl Langebeck, hizo una revisión de salarios por género importante. Y ahí, digamos, cambiaron para que no hubiera esa discriminación por género. Y el rector saliente, Alejandro Gaviria, él igualó los salarios de decanas y decanos, porque las decanas ganaban menos que los decanos. Y ahorita hay mucho más decanas que decanos en el Consejo Académico. Me parece que es importante tener en cuenta la diferencia. No es lo mismo ser hombre que ser mujer o otra escogencia que tú hagas. Entonces es un factor que tiene que entrar a jugar, no como para ser discriminado, sino para hacer una cosa que tú aportas, la diversidad. Entonces miremos la bondad de la diversidad. Es por ahí que tenemos que educar, que podemos ser diversos y está bien, ¿sí? Eso nos lleva a la paz, pero para eso hay que generar conciencia de qué es lo que uno tiene cuando uno mira, cuando uno selecciona, cuando uno escoge, cuando uno propone, qué es lo que uno tiene en mente para poder aceptar. Entonces, eduquemos en la diversidad. Esa sería como mi gran frase.